Estos son los títulos del matutino independiente Diario El Sol del jueves 21 de enero del 2021. El vínculo entre nuestros países se fortalecerá, dijo Alberto Fernández en un saludo a Biden. A un colectivo de línea se le salió una rueda luego de pasar el puente Alvear. 493 nuevos casos de COVID en la provincia, de los cuales 94 pertenecen al departamento Concordia. Con el Sputnik V se vacunará a mayores de 60 años. Y por último, deporte, torneo regional, empate de Libertad. Le igualaron sobre la hora. El conjunto de Sportivo Urquiza lo complicó aún más al Lobo en su afán de clasificar a la segunda fase. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenidos. Esto es el Telediario, como hacemos todos los días, a través de Telecinco, el canal de la información. Hoy, sepan disculpar, porque estamos en modo verano, gente de vacaciones, pero en pocos días estaremos funcionando normalmente, como siempre lo hacemos, acompañándolos en una hora con toda la información. Hoy estamos saliendo en directo a través de nuestro canal de aire en HD, en alta definición, el 16.1, y también en nuestro canal de streaming en YouTube nos pueden ver. Bueno, en la primera nota que vamos a ver ahora tiene que ver con una noticia, justamente venga la redundancia, de que, bueno, fue tapa del Diario El Sol de un micro que se le desprendió una rueda en la zona de Villadera tras haber pasado el puente Alvear. Bueno, esta noticia causó conmoción en la sociedad, en los usuarios, sobre todo de la empresa, pero hay que destacar un detalle que es elemental. Afortunadamente no pasó nada, no hubo personas lesionadas, fue nada más que un susto, pero también es importante destacar que César Morán, que es el responsable de la empresa, apuntó lisa y llanamente contra la municipalidad por la cantidad de reclamos que hacen los empresarios de las líneas de transporte para que se reparen las calles. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, definitivamente generan daños importantes en la mecánica de las unidades, porque pueden llegar a tener accidentes de consideración, como en este caso que se le voló una rueda, por el estado de las calles que no se reparan. Vamos a escuchar a Morán, a ver qué dijo. Soy el responsable de la línea 8 y quiero comentar un poquito sobre lo que ocurrió ayer a las 14 horas. Yo entiendo que como dueño de la empresa soy responsable de lo ocurrido, ¿no es cierto? Pero no le echemos la culpa a las empresas. Echémosle un poquito también de culpa a la municipalidad por falta de mantenimiento de las calles. Yo hace 10 días que vengo pidiendo por favor que me pasen la calle por Villadela. Incluso mandé que se podían rellenar en ciertas calles. Yo también entiendo, ¿no es cierto? Pero la gente no entiende nada. Yo pienso que antes de criticar a la gente, ¿por qué no se pregunta qué pasó, por qué fue, o llama a la municipalidad, que se tienen que dar cuenta que mantenimiento de calle no hay? Entonces llamemos a la municipalidad ante todo, pongamos un granito de arena ante todo, no le echemos la culpa a la empresa. Vamos a poner un granito de arena y vamos a llamar a la municipalidad que arreglen las calles. La gente que donde yo pedí relleno, no son ciegos cuando saben a esperar el colectivo, lo ven a la zanja ahí. Entonces no le echemos la culpa a la empresa. Yo sé que no es falta de mantenimiento, es un rulo que se rompió y bueno, por ese motivo se salió de la rueda, nada más, pero no es por falta de mantenimiento, porque ustedes pueden preguntar en todos lados, simplemente venir al galpón y fijarse que cada vez que pasa algo con los colectivos se le pone todo nuevo, ¿no es cierto? Pero la gente está para el chumerío barato y bueno, hay que bancársela, ¿no? Pero no es así como dicen todos, que nos matamos, fue adentro de Villadela. Yo entiendo que si hubiera pasado arriba del puente de Alvear, sí hubiera sido un desastre, ¿no es cierto? Pero pongamos la verdad, no vengamos a decir, falta mantenimiento, que son los colectivos repodridos y todo. Yo quisiera darle a esa gente un mes o dos meses al frente de la empresa a ver qué van a hacer y cuando tenga que pagar sueldo, pagar esto, repuesto, todas esas cosas, a ver si le dan los números para decir sí, me dan los números para esto, para lo otro. Es muy lindo hablar de afuera para decir esto, lo otro, aquello, ¿no es cierto? Señores, pongámonos la mano en el corazón y digamos la verdad, no salgamos a hablar estupideces.
Porque para mí es una estupidez, ¿por qué no preguntan primero cómo fue? Porque fue sacarle foto al colectivo con lo que pasó. Sí, no entiendo. A cualquiera le puede pasar eso. A la cualquiera le puede pasar. Pero le vuelvo a repetir, el mantenimiento de las calles de Concordia es un desastre. Es un desastre, señores. No podemos esperar que por más colectivos cero kilómetros que uno tenga, si van a pasar esas cosas, van a pasar cero kilómetros usados, como lo quieran tomar, ¿no es cierto? Pero no es así como lo dicen. Yo me hago responsable, sí, me hago responsable, pero pongamos la responsabilidad a las autoridades también, que nos dan 5 bolillas cuando uno pide la máquina. Te vuelvo a repetir, si vos querés yo te mando lo que le mandé el WhatsApp a Transporte Municipal para que pasen la máquina. A ver, señores, no es falla de la empresa, es problema material de las calles de Concordia, hasta los asfaltos. Usted va, ven los golpes que pega, tac, tac, y son golpes que eso le va repercutiendo a los rulemanes. No es problema. Sí, señores, yo entiendo eso, pero pongámonos la mano en el corazón y no le echemos la culpa a la empresa, echémosle la culpa a la municipalidad también. Bueno, estamos con Sergio Yerín, propietario de Sema Cambio, una importante casa de cambio aquí de la ciudad de Concordia. Sergio, bueno, para que nos cuente un poquito cómo está el movimiento en este arranque de año, cómo ha sido el cierre del 2020. Hola, buenos días. Sí, el arranque de este año es bastante tranquilo con respecto a las operaciones de cambio, o más que tranquilo, prácticamente es nulo. Realmente con las restricciones que hay para la salida del país y también, lógicamente, para la entrada, no hay prácticamente gente yéndose de vacaciones, ni turistas tampoco en Concordia, por lo menos que vengan a realizar operaciones de cambio. Claro. Han mermado muchísimo más con el tema pandémico, que es fundamental. Sí, seguro. No hay prácticamente gente demandando moneda extranjera, ni pesos uruguayos, ni dólares, ni reales. No hay prácticamente gente que se esté yendo de vacaciones. Como tampoco, lógicamente, la otra contraparte, tampoco hay turistas en la ciudad, evidentemente, o por lo menos que vengan a cambiar dinero. Sergio, ¿qué tipo de restricciones existen hoy a la hora del cambio, por ejemplo? Se pueden comprar y vender moneda extranjera de todos los países limítrofes hasta la suma de $200, el equivalente en la moneda que desee. Y en cuanto a dólares, que es lo que a la gente le interesa, solo comprar. La venta no está permitida por el BCRA. Claro. Sergio, ¿cuánto está hoy en Sema Cambio, por ejemplo, justamente el cambio actualmente de dólar, por ejemplo? Aquella persona que quiera comprar dólares, por eso te decía, no está permitida la venta de dólares y se está comprando dólares al precio que es oficial, alrededor de 90 pesos. Claro. Bueno, esperemos que también el rubro mejore y bueno, todo va a depender del día a día de la pandemia, ¿no? Seguro, esperemos que la pandemia, por el bien de todo el mundo, ya se termine o se empiece a encauzar con la vacuna, que sea una solución y que tengamos una vida más normal, o lo que considerábamos que es normal el año pasado. A pesar por la muerte de Mela, tenía COVID-19 y estaba internado además Bernat. El reconocido bandoneonista y compositor, Claudino José Mela, falleció este martes por la noche a los 76 años. El oriundo de Chajarí se encontraba internado en el nosocomio de Avenida Tabela. A pesar de que hace semanas toda la comunidad de su ciudad natal conocía su complicado estado de salud, el desenlace tomó por sorpresa a todos y causó gran conmoción. Fue maestro del bandoneón y fiel representante del chamamé como género musical y expresión cultural. Con la música supo recorrer incontable cantidad de escenarios y miles de kilómetros. Claudino además era conocido en Chajarí por la bicicletería que tenía y que él mismo atendía en la esquina de Urquiza y Rivadavia. Bueno, nos encontramos en la peatonal de nuestra ciudad, en pleno centro, microcentro de Concordia, y estamos recorriendo los distintos lugares, los comercios, sobre todo lo que es gastronomía y las nuevas ofertas, la reconvención que ha habido en el centro de Concordia en torno a este tipo de mercado. Y bueno, vamos a hablar con Jorge, el propietario de este negocio, se llama Combo, y es hace poco lo abrieron, ¿no? Sí, hace más o menos 2 meses, que bueno, esta iniciativa la habíamos empezado antes de la pandemia. Nos comimos, por decirlo así, toda la pandemia en reparación,
y bueno, sufrimos todos estos avatares, digamos, de esta cuestión que nos está maltratando. Bueno, ahora estamos trabajando con restricciones horarias, pero estamos trabajando. ¿Por qué? ¿Y en dónde, qué ubicación exacta es? Esto es en el corazón de la peatonal, Entre Ríos 679. Bueno, ¿cómo es el tema gastronómico en Concordia? ¿Estas son ofertas nuevas, digamos, estas posibilidades nuevas? ¿O ya está, es una costumbre, el concordiense viene, compra? Porque, voy a esto, el tema de comer un pancho a las 10 de la mañana es común en otras ciudades, sobre todo turísticas, pero en Concordia, ¿la gente está acostumbrada? Sí, ahora se está acostumbrando, está consumiendo mucho. Bueno, este negocio es un concepto nuevo. Ofrece 7 combos económicos, en la que incluyen hamburguesa, patita de pollo, hamburguesa de pollo, picadas completas y demás. El menú que todo lleva papa frita y además un vaso de gaseosa. Y hacemos un precio muy, muy económico para que la gente que pasa por aquí, que anda de compra, pueda satisfacer alguna necesidad de apetito que tenga. Y después tenemos 7 combos un poquito más complejos, que son las hamburguesas, los lomitos, hamburguesas doble, triple, lomito de doble, triple, milanesa y esas cosas, que son premium, que nosotros le llamamos, que también la gente consume. Son comidas rápidas. Sí, son comidas rápidas. Al paso, digamos. Digamos, al paso, sí. Pero tenemos todas las comodidades, tenemos aire acondicionado, es un local moderno. Vuelvo a repetir, es un concepto que es muy parecido a las hamburgueserías grandes, de las grandes cadenas. Esto es algo similar. Y la gente lo aceptó muy bien. Porque el lugar es inmejorable y seguramente al pasar mucha gente, el olorcito, al pancho, a comida, tienta, ¿no? Y yo creo que sí. Pero además la estética, un mural afuera que los turistas vienen y se sacan fotos, también los niños se sacan fotos en ese mural, les encanta ese tipo de cosas artísticas. Y el lugar, digamos, la gente, sobre todo los turistas, todos los turistas que andan dando vueltas en la peatonal caen acá. Seguro que caen acá porque, bueno, esto es un hecho turístico también. Justamente Jorge le va a preguntar, ¿andan turistas? Sí, andan. Anoche atendimos unos 20 turistas que vinieron a comer hamburguesa acá, porque ya venían recomendados por otros turistas, o sea que también el boca a boca es muy importante. Nosotros prácticamente no hemos hecho publicidad porque los tiempos están muy difíciles para eso, pero sí se va corriendo la bolilla, digamos, que la calidad es inmejorable. Nosotros hacemos hincapié en privilegiamos la carne de primera calidad, tanto de la milanesa como de la hamburguesa. Todo fabricamos nosotros acá, o sea, todo es de elaboración propia. Y bueno, por eso nosotros tenemos altos estándares de higiene y de calidad. Te pido que tome conciencia y que te cuides. No sabe nada por el canto de la madrugada. Chicos que salen a la calle y no le importa nada. Bueno, a nosotros nos llega una propuesta desde el lado de Candelaria. Y la propuesta fue básicamente por Maxi, que fue uno de los ganadores del concurso que se hizo de cultura de Inahuepra. Y como nosotros ya teníamos 2 chicos más, se manejó la idea de incluirlo a ellos también, como para que se sostenga también Maxi. Así que bueno, arrancó con esa propuesta y bueno, fuimos haciendo, grabando por parte, escribiendo la canción, todo el tema de producción, de escribirla, como para que no sea tan... O sea, se fue improvisando, ¿no? Pero también lo fuimos escribiendo como para no perder esas ideas. Estuvimos eligiendo frases que como que pegaran ahí, que sonaran. Y bueno, después fuimos mezclando con un programita. Fuimos mezclando las distintas pistas y bueno, quedó el material armado de la canción. Emanuel Vázquez, Maximiliano Vallejos y Ezequiel Oviedo. Mirá, yo soy operador psicosocial. Bueno, yo trabajo todo lo que... Mi disciplina es trabajar en grupos, o sea, ir resolviendo conflictos grupales, ir trabajando lo latente del grupo. Y bueno, para mí la satisfacción que me da esto de más allá de que los chicos, el talento es de los chicos, yo lo asemejo, lo comparo con el orgullo de un padre, ¿no?
esto de ir acompañándolo, de estar en su proceso, de verlos crecer, porque ellos llegaron acá y no, algunos no sabían tocar la guitarra, entonces se arrimaron al espacio de música. Después había chicos que le costaba hablar, le costaba transmitir lo que sentían, entonces se fue dando eso del proceso, uno como que ya lo conoce de chico a los gurises. Yo hace, va a ser 6 años que estoy trabajando para la Cedronar, acá en el DIAT, entonces hay como un proceso de estos chicos que justamente son los que hoy hicieron el video, y la satisfacción mía es esa. El logro es ese, yo no busco el logro personal ni nada de eso, sino que ver cuando los chicos ya acompañarlo y bueno, darle el espacio, generarle el espacio, sostenerlo en algunos momentos cuando vienen, qué sé yo, de la noche anterior, o entonces uno a través de esto que ellos van haciendo de improvisar. Uno va tomando emergente, uno va viendo, va midiendo cómo estuvo la noche en el barrio y todas esas cosas, que eso nos sirve a nosotros para ir trabajando lo grupal. Y después, sí, se apunta al talento y bueno, que ellos puedan, a través de esto, que uno le genera el espacio, que en sí, en un momento, el espacio pasa a ser de ellos, que puedan generar un proyecto de vida. Por eso es que lo digo y lo corrijo. Algunos que andan en la calle y no usan barbijo. Demostrémosle a la gente que no somos ignorantes. En forma remota y por teleconferencia, Francolini sigue al frente de la gestión municipal. Mientras transita el proceso de recuperación del COVID-19, el intendente Alfredo Francolini mantiene reuniones a través de Zoom con los funcionarios de su gestión, definiendo las prioridades de las tareas a realizar. Así lo publicaron en las redes sociales distintos funcionarios del gabinete local, quienes mostraron en imágenes las reuniones en las que el jefe comunal participaba a través de videoconferencia. El contacto es permanente por teléfono y por WhatsApp, pero además la posibilidad de realizar estas reuniones virtuales nos permite poner en común las gestiones que estamos llevando adelante para colaborar entre las distintas áreas y que el intendente pueda precisar definir respecto a cada accionar. El agua que alguien derrocha es la que le falta a otro. Estamos atravesando un verano muy caluroso, con un mayor efecto del cambio climático mundial y una bajante histórica del río Uruguay. En Concordia, todos los días trabajamos para mejorar el servicio y estamos construyendo una nueva planta de agua que resolverá definitivamente los problemas. Pero hoy, más que nunca, necesitamos empatía y responsabilidad. Usemos bien el agua. Seamos solidarios y buenos vecinos. Municipalidad de Concordia. Ente descentralizado de obras sanitarias. Concordia tiene futuro. Las mejores propuestas turísticas de la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino uruguayo están en Paralelo Turístico. La idea es preparar el mate y viajar junto a nosotros. ¿Te animás? Paralelo Turístico. 18 años junto a vos. Todas las semanas, aquí, por este canal.
Todos los días trabajamos por Concordia. Vos y nosotros damos lo mejor y hacemos grande esta ciudad. Porque Concordia es ese lugar en el que crecimos y creemos. Y en el que todos los días suceden pequeñas, grandes cosas que nos hacen una ciudad única, como su gente. Concordia tiene futuro. Seguimos recorriendo el microcentro de la ciudad de Concordia y nos encontramos con la venta de Saumori. Para eso vamos a hablar con Cristian. Bueno, Cristian, ¿cómo viene ese movimiento en plena pandemia? Y duro, ¿no? Anda poca gente, pero bueno, siempre moviéndonos por todo Concordia, en la costanera un poco, en la playa Neve caminamos un poco. Acá en la peatonal, cuando venimos para acá, andamos moviéndonos constantemente. Y bueno, sí, hay que buscarla. No queda otra que rebuscarse, ¿no? Más en este momento. Y no, no queda otra. Por lo menos hasta que nos vacunemos todos, ¿no? Claro, ¿viste? Ahí va a calmar un poco. ¿Y en cuánto andan los precios hoy de saumerios? Y yo tengo las varas de saumerios naturales que hacemos nosotros, 2 por $100. Que bueno, ya la otra vez me hicieron una nota también y son hechos con harina de garrobo y fécula de mandioca y después los zambullimos en esencias hindúes. Son buenos, están buenos. Lleva su trabajito, ¿no? Sí, como toda la artesanía, ¿no? Esto es más como repostería, digamos, pero está hecho artesanal, porque lo hacemos todo en casa, con mi mujer y mis niños ayudan un poco. Cristian, bueno, vos lo decías, va a andar por diferentes partes de la ciudad de Concordia, ¿no? Sí, sí, todos los días venimos un rato a la peatonal, a la mañana, un rato a la tarde, y por ahí nos damos una vuelta por la Neve los fines de semana, estamos en la costanera los fines de semana, casi todos los sábados y domingos. ¿Cuál es el día que más se vende? ¿El sábado? No, no tiene. Hay días que venimos acá y claro, paran 5 personas. ¿Es relativo? Claro, relativo. Y hay días que salen a la calle todos los que buscan saumerio y bueno, es suerte para nosotros. Y ayer por la tarde se jugó la tercera fecha del torneo regional de fútbol en la capital provincial. Empate de Libertad 2-2 con sabor a derrota porque el empate fue sobre la hora. Y ya estamos viendo imágenes de lo que fue esta igualdad. A los 5 minutos del primer tiempo iba a llegar la apertura del marcador. Aparecería en este caso Juan Manuel Lazaneo para darle la victoria parcial al equipo de la B Azulada. El conjunto anfitrión se ponía en ventaja desde la pena máxima. No podía Romero, pese a que adivinaba el palo. Y entonces el equipo local abría la cuenta en la tarde paranaense. Y ya vamos a observar lo que fue el empate del equipo dirigido por Mario Sánchez. Centro desde la derecha. Centro shot, en realidad, porque Cristian Sánchez, el Piru, ponía el 1-1 para el Lobo, que necesitaba la victoria para no perderle pisada al puntero Atlético Paraná, que ganó 1-0 en Federal frente a Malvinas. Allí vemos el festejo de Sánchez. Ese gol fue a los 25 de esa primera mitad. Vemos la reiteración. Y ahora estamos viendo directamente el tanto de 2-1 de Gustavo Cerrucho Trinidad. Aparece por el sector izquierdo con ese zurdazo. A los 32 minutos, 7 minutos más tarde del empate, lo daba vuelta a Libertad, se ponía 2-1 y de esa manera nos íbamos a los vestuarios con el triunfo parcial del huésped. Ya estamos viendo imágenes del complemento y hay un penal, remataba Pitu Genausi, daba en la mano del defensor, iba a ir Cristian Sánchez, pero esta vez si iba a ser gigante el arquero del equipo local, adivinaría el disparo. Libertad, que tuvo la chance de ponerse 3-1, no lo pudo conseguir. Y en el cierre, ya con un hombre menos por la lesión, en realidad por el choque de cabezas que hizo que Enzo Galarza abandone el campo, iba a llegar el empate definitivo
para el conjunto de Urquiza. Allí estamos viendo, por el sector derecho llegaría Walter Torres cuando el reloj marcaba 56. Ya íbamos por el noveno minuto de descuento, habían adicionado 11 y Walter Torres ponía entonces el empate definitivo. Urquiza 2, Libertad 2. Y con las imágenes de lo que fue el empate doloroso para Libertad en Paraná, llegamos al final del telediario. Gente, que tengan todos una gran jornada. Como le decimos siempre, quédese en la continuidad de Telecinco para disfrutar las mejores películas, las mejores series en familia. Chau, hasta mañana.